Respuestas y justicia reclamaron decenas de manifestantes que se plantaron frente a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia en Panamá en los casos de abusos sexuales y maltrato físico y psicológico de los que han sido víctimas decenas de niños en albergues que están bajo la supervisión del Estado de Panamá. Globos con pintura lanzados hacia el edificio, dibujos y velas encendidas fueron los objetos con que los presentes hicieron sentir su inconformismo. La abogada y feminista Irma Hernández denuncia que las entidades estatales a cargo de la niñez en Panamá intentan lavarse las manos. Consideramos que el gobierno está siendo cómplice con las múltiples violaciones que se han dado en más de 12 albergues a lo largo de todo el país a nuestra niñez más vulnerable, que son nuestros niños y niñas que son huérfanos. El informe de una subcomisión del Parlamento de Panamá, al que EFE tuvo acceso, menciona que existen evidencias concretas de abusos, violencia y maltratos físicos a niños, niñas y adolescentes en albergues financiados por el Estado desde 2017. El documento enfatiza que los maltratos son más comunes en menores que tienen algún tipo de discapacidad intelectual. Al mismo tiempo, el Ministerio Público, a través de sus redes sociales, anunció el inicio de una investigación de oficio a raíz de las distintas publicaciones sobre el tema en medios de comunicación. A su vez, la UNICEF instó a las autoridades panameñas a realizar estas indagaciones con la mayor prontitud posible y sugirió una reforma al sistema de protección a la infancia.